Hola, ¿qué tal? Un saludo y un abrazo virtual desde La Peña y efectivamente desde este espacio de La Peña que regresamos nuevamente al estudio de Royland Carrodeguas, que nos ha cedido su espacio. Aquí tenemos los datos en pantalla para que puedas localizarlo y por supuesto acceder al buen trabajo artístico que está realizando, lo ven a nuestras espaldas y a mis dos lados. Bueno, a ver, Luis García creo que no lleva mucha presentación, también lo pueden seguir en sus redes sociales, y otro que no lleva tampoco tanta presentación y que es ya un amigo especial del proyecto desde La Peña, Iván Díaz. Miembro, fue presidente en su momento, ahora es miembro de la Peña Cuba Chelsea. Bienvenido. Gracias, Gabo. Bueno, Abelito, ¿vas a decirnos? No, porque te veo como que preparado para luego. No, voy a meter la cuchareta. ¿Vas a meter la cuchareta? Bueno, efectivamente, él quiere meter la cuchareta porque hoy vamos a estar tocando un tema que ya hemos tocado, hemos mencionado, hemos hablado en otros espacios, pero no le habíamos dedicado un programa como tal. ¿De qué se trata? Del Interpeñas, el torneo que se realiza entre los clubes, es decir, las peñas que siguen a los clubes en nuestro país. Nosotros incluso en un momento determinado dedicamos un programa al Mundial de Peñas que se realizó, o sea, de Peñas de Selecciones que se realizó, pero realmente teníamos este compromiso con el Interpeñas debido a que, bueno, surgió primero y ya habíamos tenido algunos de sus miembros, incluido Iván, en nuestro espacio desde La Peña. Iván, yo creo que la primera pregunta se impone, ¿el Interpeñas qué cosa es? Sobre todo para que los amigos que nos están viendo ahora mismo entiendan y sepan. Bueno, a ver, Gabo, el Interpeñas no es más que, o sea, una cierta cantidad de equipos que se reúnen los fines de semana a jugar en la ciudad deportiva, o sea, el fútbol, un modelo de nuevo, ¿no? Porque es fútbol 9, uh-huh. Que no es el habitual, sí, el fútbol, no es 11. O sea, que cambió con respecto a cómo fue la primera edición del Interpeñas, que había sido fútbol 7, que había sido por ahí por 15 y 60. A ver, hay una participación de altas peñas en Cuba, que son las más conocidas realmente. Este segundo torneo se nos unieron bastante, o sea, se nos unieron 4 peñas más. Con respecto al año anterior, y bueno, en fin, o sea, en sí eso es lo que viene siendo la organización de peñas de Cuba, porque, o sea, también tenemos en las redes sociales y todo eso, nosotros no solamente es que tengamos el fin de reunirnos los fines de semana, también, tú sabes, formamos todo el chanchullo ese que se forma en las redes sociales y esas cosas con los equipos y etcétera, etcétera. Lo que sí me gustaría, Iván, que me hablaras de cómo surge el proyecto. Tú eres miembro fundador dentro de los organizadores del Interpeñas, esta es la segunda edición. Me gustaría esos orígenes, que fue incluso antes de la COVID. Ya varias veces lo hemos conversado aquí, se detuvo la primera edición por la COVID, ¿se está terminando ahora o creo que ya se terminó y empezó la segunda? Explícame esto. A ver, ya está en la segunda edición del torneo como tal. La asociación surge hace alrededor de 3 años, surgió, o sea, antes de la COVID, unos 6, 7 meses antes de la COVID. Y subió con la idea de Luis Abaez, aprovecho para mandarte un saludo, que es de la peña de Manchester United. Él me había escrito a mí, me recuerdo, cuando eso fue, mi peña apenas tenía 30. La peña de Chelsea, Cuba Chelsea. Exacto, Cuba Chelsea tenía apenas 30, 40 seguidores. De hecho, casi todas las peñas tenían sobre esa cierta cantidad de personas, porque fue un momento que todas las peñas empezaron como que siguiendo los pasos de varias peñas que se estaban oficializando y etcétera, y bueno. Él tuvo la idea de reunir a todas las peñas y decir, coño, ¿por qué no? Si nosotros somos personas que seguimos fútbol, ¿por qué nosotros, que la mayoría jugamos, vamos a hacer un torneo, ¿entiendes? Y esto hizo que incluso fueran creciendo los seguidores, que Exacto. Se acercaran los seguidores a las peñas. Sí, porque esto cogió, o sea, bastante alcance. Tuvimos, o sea, en las redes sociales, tú sabes, el torneo, los resultados, todo eso, le fue llamando la atención a las personas y la gente, o sea, muchas personas son fanáticos del fútbol en sí, a practicarlo, y como tal no son más de, o sea, no son de estar como nosotros que estamos discutiendo siempre sobre un jugador, sobre una polémica. Son más de, le voy a este equipo pero me gusta más jugarlo y no estoy insertado en esta peña porque no me gusta, pero lo mío es jugarlo. Y muchos jugadores, o sea, muchas personas se fueron integrando a las peñas con esa. Ahora, yo quisiera que tú me hablaras de un fenómeno que yo sí veo que en algunas peñas en específico, no voy a mencionar ninguna, pero bueno, sí creo que sucede y puede suceder, ninguna está exenta de que esto pase. De los jugadores, o sea, sobre todo los aficionados que se acercan a las peñas sin ser realmente aficionados a ese club, a tener una tradición. Por ejemplo, voy a mencionar el tuyo para no mencionar ninguna peña que esté fuera. Tú le vas al Chelsea de toda la vida, tú fuiste incluso presidente de la peña del Chelsea. Ahora, esos seguidores que a lo mejor nunca en su vida han seguido el Chelsea, pero dicen, tengo la posibilidad de jugar por aquí. Me gustaría hablar. ¿Tienes un amigo, la peña? A ver, realmente,
puede existir la posibilidad de un amigo, como a ver, sé que sucede, vamos a evitar mencionar, tengo un amigo que ha practicado contigo toda la vida fútbol contigo y decidiste integrarlo al equipo. A ver, realmente el fin del Interpeñas era que uno fuera seguidor real de ese equipo, que a ver, no va a ser muy absoluto, pero el 80% de todos los equipos, me atrevo a decir que el 80% de casi todos los equipos del Interpeña son fieles seguidores. El 80% global son seguidores del equipo que pertenece. Exacto. Pero, ¿qué pasa? También existe la posibilidad, Gabo, de que sean simpatizantes. Mira, yo mismo soy simpatizante de muchos equipos del mundo, no solamente de Chelsea. Pero está también el que dice, yo soy seguidor del Real Madrid, pero me gustaría jugar por el equipo de la Peña de Milán, por ponerte un ejemplo, del Inter. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Para que eso suceda, tú tienes que ser afiliado a esa Peña. Tener tu carnet de peñista, porque puede ser que tú no eres seguidor real del Chelsea, pero tú estás abonado por la peña. Exacto, tú vas todos los fines de semana con nosotros. Nosotros tenemos el caso de un muchacho que no es de La Habana, es de Mayabeque, y el muchacho va todos los fines de semana religiosamente a jugar con nosotros. Y cuando juega un partido de Chelsea, o sea, vamos a hablar de importancia, o sea, un partido bastante interesante, Chelsea League, pues Chelsea United, porque tampoco va a venir de Mayabeque con Chelsea Milan, que ahora mismo está en las primeras posiciones. Exacto, no, yo te hablo más bien de los partidos, de verlo, de partidos reales. Ah, tú dices para ver los partidos, claro. Sí, que no viene a jugar, viene a ver los partidos. Viene a ver los partidos importantes, ¿entiendes? De Mayabeque viene a jugar todos los fines de semana. Ese muchacho es, va, de lo mejor. Ese muchacho 6 de la mañana, tú le dices. ¿Cuál es el nombre? Bueno, vamos a mencionarlo. Se llama Joan. Y él es simpatizante, o sea, todos sabemos que es simpatizante de Barcelona, ¿entiendes? Eso no es un secreto para nadie. Pero eso está hablado, eso fue un pacto que se hizo. Sí, eso está hablado y él es peñista. Él es, probablemente sea más peñista de Chelsea. No, tú sabes por qué te lo decía, porque es una cosa interesante también, Gabrielito. Hay muchos jugadores, por ejemplo, que desde pequeño pueden decir, yo soy simpatizante, me gusta el Real Madrid, me gusta el Milan, me gusta el Barça, pero sin embargo después terminan jugando en otro club. Sino, yo estuve hablando cuando hicimos una transmisión de Telegram con la peña del Betis, si no me equivoco, que nos comentaba que hay uno de los integrantes que es simpatizante con el Barcelona, pero tiene como segundo equipo el Betis y que bueno, se acercaba a la peña con esa misma intención, ¿no? Acercarse a personas que también simpatizan con el Betis, demás, que también yo creo que a la hora de formar un equipo de fútbol ya, es decir, en una peña de un club que digamos que no es tan popular como las peñas nuevas que han surgido, dígase el mismo Betis que mencioné, dígase Rayo Vallecano, que tiene una muy buena peña en Napoli, por muchas personas que tú logres hacer encajar, va a ser muy complicado crear un equipo de fútbol, porque de ahí tú tienes que descontar quizás personas ya de una edad que no le interesa jugar, personas que le gusta ver el fútbol pero no le interesa jugarlo. Entonces ya es un sí, poco porque, más... Porque más a mí lo que me llama la atención, lo que me llama la atención, porque por ejemplo, mencionando el caso del Milan y tú que tienes puesto el pulgar del Milan, es el equipo con el que tú simpatizas de toda una vida. O sea, el Milan sí, a lo largo del mundo entero tiene muchísimos seguidores, pero sobre todo una tradición de ponle 10 años atrás. O sea, en este momento el Milan no está pasando por su mejor momento, eso no es un secreto para nadie. Sin embargo, es uno de los equipos más potentes. Y aún así la peña crece. Aún así la peña crece y te das cuenta que sí, que son seguidores reales del equipo. Pero bueno, es decir, estamos hablando ya de equipos con un alcance importante. Dígase la peña de Real Madrid, que es inmensa, el mismo Barcelona, la peña del Milan que tú mencionabas, el Inter. Son equipos ya con un alcance bastante importante, la Juventus, Manchester United. Disculpa que te moleste, pero yo también pienso que a veces, por ejemplo, hay un jugador que, o sea, que no tiene la posibilidad de... Porque eso pasa. Yo no tengo la calidad requerida, quizás, por decírtelo, para ser titular en el equipo de Madrid, porque tiene una peña bastante amplia. Y digo, bueno, yo simpatizo también con el equipo Inter de Milan. Vamos con este ejemplo y decidí jugar por el Inter de Milan. Uh-huh. Esa posibilidad también. A ver, porque no nos vamos a poner cuadrados. El objetivo de nosotros es crecer la familia que ya somos ahí, porque nosotros somos una familia ahí, todos nos llevamos súper bien, hemos compartido en muchos lugares, incluso cuando terminamos el Interpeña del año anterior, o sea, del año pasado, esto es una anécdota. En la que ustedes fueron campeones. En la que nosotros fuimos campeones. Es una anécdota un poco molesta para la gente de la Juve, un saludo para ustedes. Ellos llevaron un cake que era para ellos a compartir normal, porque ay, ellos hacían campeones, pero hubo un giro dramático en los acontecimientos y terminé siendo campeón yo. Y ellos no tuvieron ningún problema, compartieron el cake, compartimos el ron, todo. ¿Entiendes? Y fue eso, unió la peña del Liverpool, la del Atlético, todo el mundo. Y eso fue algo, estaba hablando de hace ya, o sea, cuando eso no existía, el coronavirus. Ahora, lo que me gustaría ahora que me hablaras de cómo están organizados ahora mismo, pues, tienen una junta directiva, o sea, me refiero al torneo como tal. Sí. Tienen una junta directiva, cómo se, quién establece el calendario. A ver, nosotros al principio del Interpeña, lo que viene siendo la parte del calendario oficial de todos los partidos lo hicimos por el FIFA. O sea, pusimos los mismos equipos
le dimos a establecer aleatoriamente, o sea, a crear torneo, y bueno, se hizo, y así mismo fue como lo mandamos directamente a, o sea, a todos los lugares. En la aplicación La Liguilla está disponible toda la información del, desde el primer Interpeñas hasta el actual, que amé, de la Peña del Inter, es el que se encarga de actualizarlo con todas las tarjetas amarillas, quién da una asistencia, quién mete gol, autogol, etcétera, etcétera. Y bueno, la distribución, Osvaldo, que más conocido como el Zurdo, que es el que está enfrente, es el que está enfrente como tal. Que él tiene un equipo que son Adrián, el del Bayern, yo por parte de Chelsea, el mismo Amé, por parte del Inter, y a veces mi hermano Miguel del Liverpool también. O sea, tiene bastante cercanía. Y Julito también, el de la Peña de Mila, también tiene bastante cercanía con lo que viene siendo la parte de, o sea, de la responsabilidad y tal, porque hay veces que se le va de las manos al árbitro tomar una decisión un partido, porque, a ver, evidentemente es un ser humano. Es un ser humano y también no es que sea, ¿sabes?, el mejor árbitro del mundo, y por supuesto tiende a equivocarse, porque nosotros estamos tratando de hacerlo lo más imparcial posible. Y bueno, las decisiones las tomamos nosotros primero en el grupo, y bueno, hasta que ya decidimos llevarlo a votación más amplia en el grupo que tenemos, que están el capitán de los organizadores. De los organizadores, sí, porque tenemos dos grupos. Tenemos un grupo que es más cerrado, que es de los organizadores, que ahí nosotros debatimos las nuevas reglas, porque a mitad del torneo siempre tratamos de, o sea, que el año pasado lo hicimos y este año lo vimos hacer, te digo, porque ya va a arrancar la segunda parte del torneo, que nos reunimos todos los capitanes y los de cada equipo, más los organizadores, y nosotros, lo que fue avanzando el torneo, debatimos una serie de reglas como para, ¿sabes?, como para ir quitando las cosas que nos iban pasando mal, evitar las indisciplinas, evitar que, coño, que las mallas no se tarden, que las pelotas, o sea, reunir una cierta cantidad de dinero para tener pelotas, que no falte el balón, que no falte el dinero de los árbitros, y etcétera, etcétera, porque todos sabemos que, ¿sabes?, que existe, que el árbitro, por ejemplo, tiene sus cosas que hacer, ¿entiendes? No es que va a ir ahí a pitarte a las 7 de la mañana a coger el sol para estar cayendo la una pelota con 22 personas, ¿entiendes? O sea, 18 en este caso. Así que bueno, en eso va lo que viene siendo la organización, con el Zurdo, o sea, como cabeza principal, porque realmente él decidió, o sea, que él mostró ideas bastante, o sea, bastante serias con respecto a además, el Zurdo tiene experiencia en esto, porque él ha organizado otros torneos de varias categorías de fútbol, y o sea, nosotros... Sí, tiene la experiencia con esto. Ahora, lo que me gustaría saber es si tienen redes sociales, si tienen alguna manera también de protegerse. Ahorita creo que me mencionabas el tema, no sé, cuentas en Twitter, en Instagram. Sí, a ver, las cuentas en Twitter, las habituales de cada peña, y también tienen una cuenta en Twitter que se llama así mismo, Asociación de Peñas de Cuba, AIC, que ahí, bueno, ahí realmente no es que se va, pero bueno, cada vez que sucede... Una información. Exacto, cada vez que hay alguna información de manera oficial, nosotros la plantea el mismo mes, que es el que tiene acceso a la red social, es el que la plantea desde ese perfil. Y bueno, todos nosotros, por supuesto, desde cada uno, su peña, Dortmund, Juventus, Milan, Cuba, Chelsea, en fin, todas las peñas. La estructura del torneo, o sea, tiene tantos partidos, como liga, según yo estuve viendo. Exactamente, jugamos todos los fines de semana y también tenemos una copa. Ahora te queda pendiente la Supercopa del torneo, o sea, del Interpeñas pasado, porque no la podemos... No. Pero ahora la pregunta es porque... Ah, bueno, claro, la Supercopa sería entre el campeón de la Copa y el campeón de la... Exacto, porque la Copa fue algo que hicimos para hacer más interesante la rivalidad, porque a veces realmente, ¿sabes?, como para tener más enfrentamientos. Cuando nosotros empezamos en Interpeñas éramos 9 equipos nada más, ¿entiendes? O sea, tenemos un número impar de equipos, o sea, eran 4 partidos por fin de semana y uno descansado, fijo. Ahora somos 14 equipos y bueno, este torneo pasado éramos un número impar y bueno, tratamos de buscar una conexión más de que varios equipos se vieran más tuvieran más enfrentamientos. Y este año la Copa todavía no la hemos empezado porque queremos cerrar el ciclo de la Supercopa y partidos atrasados. De hecho, tengo un partido atrasado con el Milan todavía. Bueno, tú estás mirando, tú eres aficionado. Desde hace rato. Prácticamente el hombre no tiene condiciones, fue oficial y le dieron. Yo estoy que prácticamente no puedo salir de mi casa. Pero bueno, básicamente así, todos los fines de semana. La Copa la empezamos cuando arranquemos, a partir de la jornada 14, arrancamos ya la segunda mitad. Y bueno, ya empieza la Copa, que se va a jugar un fin de semana, cada un fin de semana sí, y uno no, se va a jugar uno de Copa. Yo creo que sería bueno y quiero aprovechar también para extenderte la invitación, extenderte la propuesta, que sería bueno que nosotros estrecháramos más la relación con ustedes para poder eso mismo, porque lo hicimos con el Mundial de Peñas y creo que en este caso también lo pudiéramos hacer perfectamente, se presta la situación para eso,
para nosotros mismos en nuestras redes sociales, Adolito, a ellos darle más cobertura, darle más como que alcance a lo que tienen ellos muy bien montado. Las actualizaciones de la tabla, las actualizaciones de las mismas estadísticas, es decir, todas las estadísticas que ustedes lleven, dígase de goles y asistencias, tarjeta amarilla, jugadores sancionados, algún evento, que bueno, se estuvo hablando el mismo evento, los mismos jugadores lesionados, todas esas cosas, que las mismas alineaciones. Hacer entrevista en un momento determinado. Las mismas alineaciones las pueden enviar y que se publiquen. Sí, ¿no? eso sería bastante bueno. ¿Me entiendes? Sí, ¿no? Hacer un formato como se hizo, bueno, el torneo de Interpeña, el torneo de Peña Selecciones, se mandaban las alineaciones un par de horas antes. Y uno le daba la difusión y tenía contacto con las peñas. Y eso se hace porque nosotros somos bastante estrictos con las leyes, porque tratamos de que la disciplina, porque donde empieza esto, acaban muchas cosas, y realmente nosotros siempre nos hemos reído por tener una disciplina, porque sabemos que es complicado tratar con tantas personas, de varias... Hombres todos, culturas, etcétera. Sabemos cómo es el cubano. Sí, y el fútbol está calora, y bueno, sabemos que la humedad y el calor también tiene su partecita en esta historia. Sí, y claro. Bueno, nosotros somos bastante estrictos. Nosotros, desde el día antes, o sea, supongamos que hoy es viernes, mañana se juega, hoy viernes a las 9 de la noche, todos los equipos tienen que entregar la lista de convocados al otro día. ¿Qué puede pasar? Que el sábado, fulano no pudo venir y lo cambiaste rápido por otro, pero lo que nosotros necesitamos es que tú, el día antes, ya entres en la plantilla para nosotros tener. Ahora, la pregunta es, en caso de que haya un retraso, me imagino que haya pasado, y no llegue a la plantilla en hora. A ver, ¿cuál es la plantilla se pasa a la lista a los 15 minutos antes de empezar el partido. El hombre que no esté no puede jugar hasta el segundo tiempo. ¿Entiendes? Y de lo que te iba a decir es que el equipo que no entre en la plantilla a las 9 de la noche juega con un jugador de menos el primer tiempo al otro día. ¿Los tiempos cómo son? De 35 minutos. 35 y 35. Exacto. Descanso de 15. Descanso de 15 minutos. Y bueno, ya la tarjeta roja, la primera parte del torneo se estableció que la tarjeta roja era expulsado y era jugar con uno de menos. Ya después eso lo quitamos, habíamos puesto, ya pusimos que la tarjeta roja es con un jugador de menos, 5 minutos nada más. Y bueno, ese jugador evidentemente no puede seguir jugando, pero bueno, a los 5 minutos incorporan a otro. Ya, perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo. No sé si quieres añadir algo más a esto, algo más que quieras comentar, no sé. Bueno, nada, con respecto al torneo anterior, me parece que este está bastante interesante. Ha crecido el nivel futbolísticamente hablando, realmente... ¿Cuáles son los equipos más fuertes? Ahora mismo, bueno, el Barcelona, el Milan y el Bayern de Múnich, los tres están bastante bien este año. Y bueno, nunca quitar el favoritismo del campeón, ¿entiendes? Porque no van lejos los de atrás, o sea... Los de adelante, exactamente. Entonces nada, muchísima suerte para el torneo Interpeña, que ya está en su segunda edición. Ya, bueno, en fin, se acaban de enterar aquí, la propuesta está hecha, nosotros nos hemos comprometido a darle más cobertura. También nos gustaría que de la parte de ustedes nos llegara la información sistemáticamente para irla compartiendo, no solamente en nuestras redes personales, sino también en Desde la Peña, en Twitter, en Instagram, en Facebook, que también tenemos el alcance, y por supuesto, a través de este canal de YouTube, tienen todas las puertas abiertas siempre. De hecho, te voy a decir algo, el primer programa que nosotros hicimos Desde la Peña fue con uno de los organizadores de ustedes. Bueno, de hecho fue con la Peña del Milan, y con Amé, con Leonardo y con Amé, representando a la Peña del Inter. Y ya desde ese programa se estaba hablando del Interpeña. Y estaba, por supuesto, la COVID en una situación bastante complicada, y nosotros nos comprometimos desde entonces a darle cobertura a este torneo, a ir, a grabar, a hacer entrevistas y demás. Así que ya sabes, la invitación, por lo menos de nuestra parte, a que eso sea, está hecha. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos ustedes. Quiero saber también tus comentarios. ¿Qué crees respecto a que este tipo de competencias, de manera sana, de manera deportiva, por supuesto, se realicen en nuestro país? Y sobre todo porque crezca el movimiento de peñas en nuestro país, que es muy grande y va tomando más salud con el paso del tiempo. Muchísimas gracias también a ti, Abelido, que bueno, diste tu aporte. Siempre mando la cucharita. Me diste, tú estás aquí para meter la cucharita, pues no estás mando. Pues, y para que nos sigan las redes. Sí, tú vienes aquí para darte broma. Bueno, de esta manera estamos poniendo punto final, y como siempre te digo, chao.